Bueno, y así, así, con esta magia, con este arte, con este malambo, con este perfume de mujer, llega a Bella Tarde Argentino Florencia Álvarez, quien es campeona nacional del malambo, y la recibimos para felicitarla, para que nos cuente un poquito de su presente. ¿Cómo está, Flor? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes a ustedes ahí en el piso, a todos los que hacen el programa y a todos los que están viendo. Muchas gracias por el espacio. Por favor, bueno, gracias. La verdad es maravilloso lo que haces, lo que transmitís cuando bailás, cuando zapateás, cuando haces este malambo tan argentino, ¿no? Pero contanos un poco cómo es que llegás a ser la campeona nacional de malambo, Flor. Bien, actualmente estoy en la búsqueda del título del Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Uh-huh. Sí, soy desde chiquita ganadora de certámenes nacionales. El malambo hoy en día es mi trabajo, es lo que hago para ganarme mi moneda, digamos. Uh-huh. Y bueno, me ha llevado tanto a competir por títulos en mi provincia, en Mendoza, en diferentes provincias de la Argentina, como también ir a trabajar al exterior. Así que bueno, es un camino largo, como siempre digo. No es de un día para el otro, sino que es muy sacrificado, tiene mucho esfuerzo, porque muchas veces se le dedica mucho tiempo, y como todas las profesiones, ¿no? Pero el artista siempre con los ensayos, las presentaciones, se pierde cumpleaños y eventos, claro, importantes por ahí de la familia, y uno elige estar ensayando 24/7 por un objetivo, y aprende a ser disciplinado y aprende como una conducta, un estilo de vida. Y bueno, es lo que lleva a algunos premios, a algunos trabajos, a los reconocimientos, a hoy estar, por ejemplo, acá. Es eso, son muchas horas de trabajo y bueno, y dedicarle todo con mucho respeto, amor, compasión. Yo creo que en cualquier profesión, si uno lo hace siempre con respeto y con ese amor, esa garra, lo consigue. Siendo una mujer que hace malambo, que es algo que habitualmente estamos como público acostumbrados a ver a hombres haciendo el malambo, ¿sentís que has inspirado a otras mujeres a que se animen también a explorar esta faceta de la danza nacional, del folclore? Sí, sin duda, y muchas me lo hicieron saber, que les agradezco siempre, porque uno no tiene dimensión de lo que hace hasta que se topa con esas cosas. Hasta que vuelve. Digo su prima porque los mendocinos hablamos así, ¿no? Pero hasta que uno se enfrenta a esas cosas, uno no tiene dimensión de lo que uno genera en las otras personas. Y por ejemplo, de ese video que veíamos recién en la presentación, el final es del malambo que hice en la Vendimia 2018, en la Vendimia Nacional. Y desde ese momento muchas niñas, muchas mujeres me escribieron, porque fue cuando Tinelli también tuiteó mi video y me hizo llegar mensaje y después algunas propuestas de trabajo y esas cosas. Entonces, después de eso, que me hice un poco más conocida, porque ya zapateaba hace muchos años, ¿no? Muchas mujeres me escribieron por las redes sociales para decirme que ellas también querían zapatear, o el bullying que estaban sufriendo en sus ballet o en sus pueblos o en el colegio. Uh-huh. por querer hacer esta actividad. Claro. Yo también lo pasé, y no me victimizo ni nada por el estilo, porque hoy lo sigo eligiendo y lo sigo haciendo, y me encanta poder llevar esa bandera de decir, bueno, más allá de todo lo que pasó, sigo con lo que me gusta hacer. Y tuve una familia que me apoyó. No digo que yo quisiera que todas esas chicas que querían zapatear o esas niñas que querían zapatear va a ser color de rosa y todo el mundo las va a apoyar y todo el mundo les va a decir que bueno, que lo hagan y que las feliciten y que las acompañen. No siempre va a suceder, pero bueno, pude conocerlas y traté de hacerles llegar mi apoyo y mi cariño para que en lo que necesiten en este camino yo pueda estar y pueda facilitarles y pueda acompañarlas, y va a estar.
Sin duda, bueno, que tu actitud, tu gran valentía, tu gran talento y profesionalismo van abriendo caminos, ¿no? Uh-huh. Pero contanos, ¿hace cuánto tiempo que bailás, Flor? Tengo 26 años y comencé a bailar cuando entré a salita de 4 en el Mirá. Jardín. O sea, comencé el jardín de infantes y comencé a ir a una escuela de danza. Qué Flor, ¿y cuándo hiciste el clic que te diste cuenta que dijiste el malambo es lo que a mí me gusta y va por acá? Yo bailaba danzas clásicas y danzas árabes. Y ahí vi recién un videíto. Sí, sí. Y vos sabés que yo quería zapatear porque en los finales de la vendimia, allá en Mendoza, siempre se terminan esas fiestas con unos malambos que lo hacen todos los bailarines en general, ¿viste? Y siempre eran varones. Entonces yo siempre le decía a mis papás que quería zapatear, y claro, y yo bailaba danzas clásicas y árabes, y yo decía, bueno, pero si aprendo a bailar otras danzas, ¿por qué no voy a aprender a hacer malambo? O sea, claro, si puedo claro. aprender otra danza, ¿por qué no esa? Y bueno, fue muy arduo conseguir profesor de malambo que quiera enseñarle a una nena. Les dijeron muchas cosas a mis papás por ir a preguntar, mirá, tengo una hija, tiene 10 años, quiere aprender a zapatear, no sé qué. Que después de más grande me enteré, porque claro, no le querían enseñar a una nena, a una mujer. Y bueno, cuando conseguí, que fue para la primera vez que competí, tenía 17 años, y claro, bailaba danzas clásicas, y martes y jueves me tenía que poner las puntas, y los sábados zapateaba todo el día con mi maestro, y bueno, y yo me la pasaba zapateando todo el día en mi casa. Y claro, mis piernas empezaron como a decir, bueno, un día tenés que hacer una fuerza y una técnica para pararte en puntas de pie, y otros días me estás diciendo que tengo que golpear el piso, que tengo que claro. hacer chuecas, que tengo que hacer puntas. Entonces era como que yo empecé a ver que algunas cuestiones me dolían, y bueno, y que había más disfrute en zapatear que en otras, que en las otras clases. Claro. Entonces dije, bueno, nada, esto es lo mío, disfruto más haciendo esto que por ahí estar 3 horas arriba de las puntas. Claro. Y bueno, fue una elección por la salud y por el amor que también estaba poniéndole a eso, porque fue duro, ¿no? que vos quieras aprender algo y que te digan que no por ser mujer. Y no fue hace tanto tiempo. Uh-huh. O sea, no fue hace tantos años. Entonces, claro, sí, sí, te entiendo. Hoy te en entiendo, día... yo haya hecho esa elección y que pueda decir, bueno, elegí bien porque sigo siendo feliz zapateando. Como les dije, me ha llevado hasta lugares del exterior siempre zapateando. Es un orgullo. Sí fue difícil porque fueron elecciones que tuve que tomar y fueron situaciones que tuve que pasar. Pero bueno, aproximadamente tenía 10, 11 años cuando decidí como... Bueno, nada, quiero zapatear y no importa si no tengo maestro, voy a filmar en las peñas, en los festivales y después llego a casa y copio los movimientos, no importa. Y así empecé a copiar los movimientos de manera autodidacta, me dicen muchos periodistas, pero no es que quiero... ¿cómo se dice? No es que quiero como valerme de algo que tal vez no lo hice, sino que era tantas las ganas que tenía de zapatear que no me importaba por ahí lo que tenías que hacer para lograrlo, ¿no? Es increíble tu historia de superación. Toda una experiencia realmente, sí, una experiencia llena de inspiración para muchas otras mujeres. Bueno, Flor, y por último, porque no tenemos mucho más tiempo, contanos de los escenarios que más disfrutaste, que más... Que te hicieron más feliz. Nos contaste que estuviste en otros lugares del mundo. Contanos un poco de esas experiencias. Nada, estuve en un festival en China haciendo malambo show, bombo, boleadora, zapateo. Y nada, la robótica que existe en esos shows, la verdad que es alucinante, que ojalá lleguen a mi país muy pronto, porque lo que se vive respecto a la robótica, los shows, las luces, todo el margen que tienen allá de espectáculo está buenísimo. Y bueno, y sin duda yo creo que los mejores escenarios siempre ha sido el patio de mi casa,
que siempre estuvo mi familia de público. Y bueno, en la fiesta nacional de la vendimia, que es majestuoso para los bailarines mendocinos y para todo el turista que va a vernos, siempre se queda maravillado, así que si tengo que elegir un lugar para volver a zapatear, que sea el San Romero de hoy en Mendoza. Así que, bueno, y el público que siempre que... Bueno, ahora estoy en Buenos Aires y es como que yo zapateo acá en Buenos Aires y no tengo a nadie de mi familia en el público. Eso es como que lo valoro un montón ahora que no lo tengo, digamos. Pero claro, cada vez que puedo zapatear en mi provincia, nada, me llena el corazón. Ay, qué hermoso. Bueno, hermosa Flor, la verdad que una genia, más que talentosa, un orgullo de nuestro país que nos represente tan bien en el exterior. Ha sido un gusto enorme conocerte, Florencia. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. No, por favor, a ustedes, y déjame mandarle un saludo también a mis maestros, a mi familia, que también son parte de esto. No soy solo yo, siempre tengo un equipo de gente que me apoya y me bancan todas. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, un abrazo. Gracias, Flor. Nos Adiós. Vemos. Muchas gracias. Chau, chau.